Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en un nuevo video. Y no sé si les ha pasado que en ocasiones, por el frío o por el calor excesivo, se les forman en los labios grieticas o pequeñas heridas que son bastante dolorosas. Precisamente en el video de hoy les voy a enseñar a hacer un labial para calmar esas heriditas o para sanarlas de una manera muy natural y realmente es muy fácil de hacer. Entonces, si quieren ver cómo se hace, no se pierdan este video. Bueno, aquí tenemos la pasta de manteca de cacao y la vamos a derretir a baño maría. Se haya derretido, nos va a quedar algo como así. Entonces a esto le vamos a agregar 10 goticas de miel de rosas. La miel de rosas tiene como finalidad ayudar a curar las heriditas que se nos forman a veces en los labios. Se utiliza generalmente para tratar aftas o fuegos en la boca o llagas en la boca. Entonces es muy beneficiosa para eso. Mezclamos muy bien para que los dos ingredientes se integren. Y por otro lado, vamos a tomar un envase de estos como para labial. Yo lo envolví en cinta para tapar unas pequeñas ranuras que trae aquí a los lados, para evitar que el líquido o esta mezcla se derrame. Entonces lo tapé, lo mismo un pequeño huequito que tiene en el fondo también lo tapé para evitar que se derrame la mezcla que estamos preparando. Entonces esta mezcla la vamos a envasar en este frasquito. Bueno, como pudieron ver, es muy fácil de hacer este labial. Los ingredientes que utilizamos fueron dos que son muy fáciles de conseguir en cualquier farmacia y son la miel de rosas, que es un poderoso antimicrobiano, y la manteca de cacao, que es un poderoso hidratante. Entonces esta combinación va a ser muy buena para cuando tenemos nuestros labios lastimados. Así es como queda el labial que hicimos. Y simplemente lo utilizamos las veces que queramos en nuestros labios. Pueden utilizarlo tanto hombres como mujeres, ya que es incoloro. Y de esta manera van a poder entonces curar esas pequeñas heriditas. Espero que les haya servido mucho este video, que lo pongan en práctica. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Y compartan este video con sus familiares y amigos. No olviden también regalarme like o me gusta si realmente te gustó este video. Y también te invito a que pases por mi blog para que veas otros videos y otra información que tengo preparada para ustedes. Entonces, no siendo más por el momento, nos vemos en un próximo video con más tips y cosas de utilidad para ustedes. Hasta pronto.